506, gente, ¿cómo están allá en casita? Yo acá estoy disfrutando de un día hermoso, pero si ustedes se preguntan en dónde me encuentro, pues bueno, les cuento que estoy en el país hermano, esto en Panamá, propiamente en la provincia de Chiriquí. Vean esta bandera tan chiva, si se preguntan de qué trata, pues bueno, el rojo representa como la sangre chiricana y el verde, por supuesto, la naturaleza misma que vamos a conocer juntos, porque a lo largo de este programa vamos a pasar por la playa, por la montaña y además por las compras, compras que usted tanto disfruta porque tenemos excelentes precios acá. Entonces es un destino turístico bastante, bastante chiva. Yo sé, yo quiero que usted se antoje allá en casita. Entonces, ¿les parece si iniciamos juntos este recorrido? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home. And loving you so, 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 so. The way I used to love you. We don't talk anymore. No, 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 no. We don't talk anymore. Hoy queremos trasladarlo a un clima cálido. Aguas transparentes y finas arenas, todo enmarcado en un ambiente de alegría, música y sabor del Caribe. Queremos que usted descubra Varadero en Cuba. Ubicado en la península de Icacos, Varadero es la principal playa en Cuba y garantiza a los visitantes unas vacaciones inolvidables e irrepetibles. Ya en Varadero, lo invitamos a conocer la mansión Xanadú, el parque Josone para vivir la historia de esta ciudad, y para los más aventureros podrán bucear en Cueva de Saturno, Playa Coral o visitar el Delfinario. O bien, la Reserva Ecológica Varaicacos. La gastronomía cubana es famosa mundialmente. Usted y su familia podrán saborear el famoso ajiaco criollo, el picadillo de res o el congrio oriental. Y para el postre, no deje de probar el güengüel, hecho con arroz, azúcar, maíz molido y canela. Lo antojamos, ¿verdad? Ahora prepárese, porque viene lo mejor, el precio. El paquete le incluye boleto aéreo San José, Habana, San José sin impuestos, 3 noches de alojamiento, plan de alimentación todo incluido, traslados aeropuerto, hotel aeropuerto e impuestos hoteleros. Todo desde $578 por persona en habitación triple y los niños desde $480 más los impuestos aéreos. No lo piense más y llámenos al teléfono que aparece en pantalla y haga su reservación. Si desea conocer más sobre el paquete y lo que incluye, visite nuestro sitio web www.viajero506.com. Aplica del 1 de febrero al 14 de diciembre 2018. No aplica para temporadas altas. Hola, hola, viajeros, ¿cómo están? Ahora sí estamos instalados acá en David, Chiriquí, en nuestro país hermoso, que es vecino, por supuesto estoy hablando de Panamá. Pero una opción excelente para hospedarnos es este hotel, y es que estoy instalado en Ciudad de David, y la persona indicada para que nos describa un poquitito este lugar, qué nos puede ofrecer, por supuesto que es Jessica Real, ella es la gerente de mercadeo y ventas. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias a Dios, contenta de tenerlos acá con nosotros. Muchísimas gracias, ¿no? Y nosotros estamos felices, pero yo quiero que usted me describa propiamente qué podemos encontrar, cuántas habitaciones. ¿Qué tiene este hotel para antojar a todos los ticos y que se vengan de inmediato? Bueno, nosotros contamos con 103 amplias habitaciones, así es que podemos recibir muchos amigos vecinos de Costa Rica. El hotel realmente es muy cómodo. Lo más importante que tiene el hotel es su estratégica ubicación en el centro de la ciudad. Es un lugar ideal para conocer todas las bondades y encantos que ofrece la provincia de Chiriquí.
Muy bien, y yo ya me di la vueltecilla por ahí y vi que hay spa, hay gimnasio, las habitaciones están increíbles, pero cuéntenos de la parte gastronómica porque los ticos comemos rico y comemos muy bien, entonces ¿qué podemos encontrar por acá? Bueno, el restaurante ofrece una comida fusión, realmente la carta que nos ha preparado nuestro chef es muy completa, uno puede encontrar desde una paella de mariscos hasta una hamburguesa con carne Angus importada, hay costillitas de cerdo, los postres son deliciosos, una extensa variedad de sushi, hay de todo, y si están pegado con nosotros, el desayuno es un desayuno buffet súper completo que les va a encantar. Suena bastante bien, suena riquísimo. Si usted ya está interesadísimo en venirse para acá, pues bueno, nada más tiene que marcar a los números que aparecen en pantalla o bien también visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Viajero 506. Muchísimas gracias, Jessica. Y ahora a conocer juntos este lugar que está espectacular. Le va a encantar. Si siempre he soñado con vivir la experiencia de un crucero, en Viajero 506 lo invitamos a disfrutar de 7 noches recorriendo el Caribe a bordo del crucero Monarch. Iniciamos el viaje en Colón, Panamá. Compras y sol serán el preámbulo de lo que nos espera en nuestra travesía. El siguiente destino, la bellísima Cartagena. Su ciudad amurallada, historia, gastronomía y su bella gente lo recibirán con la alegría del pueblo colombiano. Seguimos por el Caribe hasta llegar al colorido y animado Curazao. Esta isla tiene muchas historias que contar. Sus hermosas playas hacen de este lugar un destino perfecto para toda la familia. Antes de terminar nuestro viaje, conoceremos Bonaire, una mezcla de playas vírgenes y un verdadero paraíso de especies marinas para los amantes del buceo y el snorkel. El destino final, Aruba, una isla paradisíaca repleta de rincones mágicos que hacen de su estancia algo inolvidable. Ya en el crucero hay gran variedad de shows, discotecas, aventura y una gama de restaurantes que lo llevarán por un verdadero tour gastronómico. Si le gustó el crucero, lo mejor está por venir. Su precio. Por tan solo $820 impuestos incluidos por persona en cabina doble interior, disfrutará de esta experiencia. Lo mejor, bajo el sistema de alimentación todo incluido. Para reservar su espacio, solo tiene que llamar al teléfono 22400-506 o visite nuestras redes sociales. El sueño de un crucero ahora sí es posible. Tengo una sonrisa que no me cabe en el rostro y es que voy a realizar una de mis actividades favoritas, pero yo sé que usted también disfruta esto tanto como yo, y es que vamos a ir juntos de compras. Estamos en Galerías Centrales, una de las tantas plazas que podemos encontrar acá en Chiriquí, por supuesto esto en Panamá, excelentes tarifas, hay un montón de variedad para ellos, para ellas. ¿Qué podemos encontrar? Pues bueno, me hablan, porque todavía estoy por iniciar acá el tour de compras, me hablan de perfumes, me hablan de ropa, de boxers, hay un montón de accesorios, entonces yo creo que es el momento justo para que usted venga, disfrute de la playa, disfrute de ríos, conozca este excelente lugar y además de eso, se vaya con las maletas llenas de ropa, llenas de accesorios nuevos para Costa Rica. Así que acompáñenme e iniciemos este tour de compras. Tuesday, got your girl in the curtain shake, Tuesday, club over night.
Viajeros, definitivamente en Plaza Galería Chiriquí encontré más de lo que imaginaba y gasté mucho menos de lo que traía. Ustedes sigan con más de Viajero 506. El Papa visita Centroamérica. Así como lo escucha, este 2019 el Santo Padre estará celebrando la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Del 22 al 27 de enero 2019. Ciudad de Panamá será el lugar de encuentro para miles de jóvenes de todo el mundo, quienes llegarán a compartir en un ambiente festivo, religioso y cultural. El Papa Francisco llega a tierras centroamericanas con un mensaje de unión, amor y paz para renovar la fe y motivar a los jóvenes a seguir los pasos de Jesús. Viajero 506 será parte de este encuentro y queremos que usted viva esta experiencia con el paquete que hemos diseñado pensando en los jóvenes costarricenses. Le incluimos transporte terrestre San José, Panamá, San José, 3 noches de hospedaje, desayunos de hospedaje, tour al canal, tour de compras, souvenir del evento, coordinación desde Costa Rica e impuestos. Todo lo anterior desde $399 por persona en habitación doble o triple. Lo más importante, puede separar su espacio con tan solo $50. Llame ya al teléfono 22400-506 o visite nuestras redes sociales donde encontrará más detalles de este paquete. Viajeros, les he contado que Chiriquí es un lugar de muchas experiencias y es momento de que juntos probemos una de ellas. Y estoy hablando, por supuesto, de un tour bastante interesante porque vamos a conocer acerca del ron Cartavieja, como lo están leyendo allá atrás. Y es que es todo un proceso, el embotellamiento, hasta llegar, por supuesto, a la cata, donde vamos a degustar porque tienen más de 103 años de producción. Y me cuentan los panameños que esto es una exquisitez. Así que, bueno, vamos a comprobarlo. Acompáñenme a vivir juntos esta experiencia. ¡Adelante! Ahora sí, estamos preparadísimos para arrancar este tour que en lo personal me ilusiona muchísimo y estoy con la persona yo creo que indicada, ella es Luisa Gutiérrez, porque ella se encarga del control de calidad, entonces ella ve que todo vaya de la mejor manera para que el producto salga como tiene que salir. ¿Cómo se encuentra, señorita Luisa? Muy bien, gracias. Cuéntenos desde el punto de la fermentación y cómo llegamos hasta acá, que ya veo los estañones. ¿Cómo se llama propiamente esto, me dijiste? Barricas. Barricas, pero bueno, todo eso lo vamos a conocer de la mano de Luisa, entonces adelante. La empresa empieza más que nada de lo que es el proceso de fermentación y destilación. El proceso de destilación y fermentación dura aproximadamente entre 1 mes a 2 meses, dependiendo de lo que se quiera trabajar o lo que quiera obtener en cantidad de volúmenes de alcohol. Nosotros trabajamos lo que es con la melaza. La melaza se obtiene con el proceso de fermentación, lo que es el alcohol. Ese alcohol es el que nosotros utilizamos para hacer los que son los rones. Durante el proceso de fermentación, que puede durar, como les mencioné, entre 1 mes a 2 meses, se obtiene lo que es el alcohol. Este se clasifica a través de ciertos análisis que soy yo la encargada de realizarlos. Se verifica que cumplan con los parámetros y la cantidad de alcoholes o componentes químicos presentes en él. A partir de ahí que se selecciona, son adicionados primero a unos tanques especiales. Esto es para seguir haciendo otros análisis y otros procesos para mantener la calidad de lo que es el producto. Después de esto, el maestro ronero es quien toma la decisión del tiempo que van a permanecer en lo que tenemos aquí, lo que son las barricas o en las cubas que tenemos de este lado. Okay. El proceso más que nada se debe a la madera que utilizamos. Tanto las barricas como las cubas son de roble blanco americano. Esto es lo que nos da las propiedades, tanto el olor, el sabor. Entonces la madera juega un papel importantísimo, sí, acá. Más que nada. La madera es la que te brinda a ti esas características que tú quieres del ron. Luis, algo que me llama muchísimo la atención es que veo que hay unos contenedores como aquellos de madera, que ya nos contaste para qué sirven o cuál es su función, y estos que son metálicos. ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Ok, más que nada estos son tinas o cubas, para nosotros como le llamamos, para contener. Aquí se ingresa lo que es el ron que ya ha sido añejado, okay, y a partir de mangueras o tuberías especiales son trasladadas a un tanque de formulación. O sea, esta es como ya la etapa o el proceso final para después ser en lo que es la formulación. Hey.
un circo vorbe, mai fai secret. Și ca un colț a intrat, supera mea, știi dove mi fete, fetele cochete, nu mai pot da tu da, supera mea. Luisa, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este tour para conocer un poquitito y para que los ticos se antojen y se quieran venir cuanto antes. De verdad, muchísimas gracias. Está delicioso. Y yo voy a conseguirme unas botellitas para llevarme ya y darles degustación a todos los familiares. Sigan con más de Viajero 506 mientras yo sigo conociendo esta belleza que es Chiriquí. Con nosotros han conocido diferentes destinos, dentro y fuera del país. Viajero 506 lo ha llevado a recorrer y vivir desde la adrenalina del canopy en medio del bosque hasta disfrutar de las cristalinas y paradisíacas aguas de Cancún. Ahora les presentamos nuestra área de grupos. Familia, amigos o empresas podrán diseñar el viaje a su medida. Desde el transporte, alimentación, hospedaje, hasta la aventura y diversión. El destino de su preferencia estará a su alcance con el sello de calidad de Viajero 506. Escríbanos al correo grupos@viajero506.com. Díganos cuántas personas serán parte del viaje, la fecha y el destino que les interesa, y será un placer ser parte de sus vacaciones. Si lo suyo es viajar en grupo, en Viajero 506 lo estamos esperando. 22400-506. Hacer turismo en Tailandia es una de las mejores opciones que nos podemos plantear al momento de organizar un viaje a un lugar exótico. Con sus más de 30 millones de visitantes por año, se trata del principal destino turístico de Asia y lugar de incontables sitios imperdibles al momento de planear sus vacaciones. La lista de lugares de interés para hacer turismo en Tailandia es muy amplia y variada. Desde su capital, Bangkok, hasta lugares únicos como el Palacio Real o el Templo de Wat Arun, serán tan solo parte de los lugares que visitarán con el recorrido. Uno de los momentos más memorables de su visita será el tour sobre los lomos de un elefante o el encuentro con las mujeres jirafa, ambas experiencias verdaderamente inolvidables. En Viajero 506 le hemos diseñado un paquete para que usted conozca este maravilloso país en tan solo 8 días. Les ofrecemos 8 noches de hospedaje en las principales ciudades, traslados, tours a los principales sitios turísticos, guía de habla hispana, seguro básico de viaje y alimentación de acuerdo al itinerario. Nuestro paquete básico le incluye todo lo anterior por tan solo $1,370 por persona en habitación doble. Si desea más información sobre el paquete, solo debe llamarnos al 22400-506 o visitar nuestro sitio web www.viajero506.com. Este año, los papás de Costa Rica ya cuentan con un día oficial para que lo celebremos. El próximo 17 de junio es un día que debemos marcar en el calendario para que toda la familia comparta con los padres de la casa. Viajero 506 los invita a acompañarnos al Occidental Tamarindo del 15 al 17 de junio y disfrutar de un fin de semana lleno de celebraciones, buenos momentos y deliciosa gastronomía. El Occidental Tamarindo, recientemente renovado, ofrece una amplia gama de servicios, exquisita gastronomía y una gran variedad de opciones de entretenimiento para grandes y chicos. Nuestra tarifa básica inicia en los $90 por adulto por noche en habitación estándar. Y lo mejor de todo, un niño gratis por habitación. Este Día del Padre, sorprenda a papá con un fin de semana de descanso en el Occidental Tamarindo. Para su reservación, solo debe llamarnos al teléfono que aparece en pantalla. Y síganos en nuestro perfil de Facebook como Viajero 506. Bienvenidos a Boquete, viajeros. Les prometo que lo vamos a pasar increíble. Seguimos conociendo diferentes lugares, diferentes destinos que ofrece Chiriquí, Panamá. Primero visitamos David, un hotel espectacular. Tenemos también tarifas excelentes para venir a realizar compras en perfumes y demás. Pero ahora nos vinimos hasta Boquete. Todo está súper cerca y aquí vamos a conseguir un poquitito, o mejor dicho, muchísima aventura. También vamos a disfrutar de un hotel que en secreto me contaron que está espectacular. Un hotel de montaña, vista increíble,
se llama Hacienda Los Molinos. Entonces yo creo que es momento justo de que iniciemos esta travesía juntos para conocer otro pedacito de nuestro país hermano, que es Panamá. ¡Acompáñenme! Me encuentro acá desde Boquete Tree Trek, un lugar espectacular. Ya les he ido contando un poquitito, pero ahorita estoy con el más, que es el gerente general, don Jorge. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, feliz. No, súper bien, nos ha ido de maravilla, pero yo quiero que usted nos cuente un poquito de las experiencias que se pueden vivir acá para que los ticos se antojen y se vengan corriendo. Mira, hay una variedad de opciones tremenda. Boquete Tree Trek Eco Adventure Park ha diseñado una serie de aventuras y actividades para que no haya queja, que haya un disfrute total de cada uno de los segundos de que vienen a pasar con nosotros. Nosotros pues arrancamos hace muchos años, hace más de 15 años ya, con un zip line tour, un tour de canopy muy popular en Costa Rica. Que quizás no es lo más atractivo para los costarricenses, sin embargo, pensando en esto también, en todo el mercado, adicionamos un tour de catas de café especial, muy popular aquí en Panamá, luego adicionamos un circuito de puentes colgantes de 4.5 kilómetros con 6 puentes impresionantes que recorren el bosque primario en esta zona, que es una zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, que compartimos con Costa Rica precisamente. Entonces, tenemos adicional a esto, y lo más reciente, un tour de cata de té. Dos experiencias multisensoriales que van a dejarlos experimentar por dentro lo que son los sabores y características que hacen de una taza de café algo especial y de un té. Té, no infusión, que es lo que normalmente conocemos nosotros en el mercado público y todo el mundo llama té a una infusión, lo que realmente es el té desde la plantación, historia, hasta la catación y diferenciación de cuatro diferentes tipos de preparación de té. Adicional a esto, puedes tanto venir de visita como pasar un fin de semana. Nosotros actualmente contamos con 14 unidades de alojamiento, de ellas son 10 habitaciones y 4 cabañas que son más tipo familiar. Claro que sí, si usted ya se antojó y está decidido a venir con su familia como ya estoy decidido yo, pues bueno, nada más tiene que marcar a los números que aparecen en pantalla o bien yo se lo doy por acá para que usted anote 22400506. Recuerden que también estamos en todas las redes sociales como Viajero 506. Seguimos con más del programa y ya casi continuamos con mucho más. Viajero 506 lo invita a disfrutar de Granada, en Nicaragua, para lo cual hemos diseñado un paquete que lo llevará a conocer los sitios más representativos de esta bella ciudad y los destinos más cercanos. Empezamos nuestra aventura en la Reserva Natural Laguna de Apoyo, un sitio de increíble belleza. De aquí nos trasladamos a visitar los Pueblos Blancos, cuna de la artesanía nicaragüense. Al segundo día nos preparamos para conocer Masaya. Su bonito centro antiguo tiene varios atractivos como la fortaleza, el malecón y una gran oferta de restaurantes, hoteles, bares y tiendas artesanales. En Masaya conoceremos el Parque Nacional y la laguna del mismo nombre. El volcán está conformado por dos cráteres extintos y uno activo, que siempre está manando humo, rodeados por un extenso territorio silvestre que conserva su flora y fauna. Si lo suyo son las compras, el mercado de artesanías en Masaya es un sitio para conseguir recuerdos artesanales nicaragüenses y disfrutar de espectáculos folclóricos. Este día también conoceremos la capital, Managua, en un city tour que nos llevará a descubrir los principales atractivos turísticos. Al tercer día, nuestro destino será la ciudad de Granada, uno de los mayores atractivos turísticos de Nicaragua. La arquitectura colonial, sus museos, galerías, hoteles, restaurantes, bares y ambiente cosmopolita la convierten en un destino por sí misma. En Granada disfrutaremos de un tour por las isletas. Más de 300 pequeñas islas los esperan para ser descubiertas. Nos despedimos de Nicaragua conociendo el Mirador del Cristo de la Misericordia.
Desde el 2009, el Monumental Cristo da la bienvenida a cientos de turistas que van de vacaciones a la espléndida playa rodeada de montañas en la bahía de San Juan del Sur. La enorme escultura en fibra de vidrio de 15 metros de altura es una obra diseñada y creada por el artista costarricense Max Ulloa. Viajero 506 lo lleva por tan solo $310 por persona. Nicaragua, 3 noches de hospedaje, tours y desayunos son parte de este paquete. Si desea conocer más información sobre el paquete y lo que incluye, visite nuestro sitio web www.viajero506.com o llame en este momento al teléfono que aparece en pantalla y haga su reservación. Aplican restricciones. Bienvenidos a Hacienda Los Molinos, viajeros, me complace mucho presentarles este lugar que realmente está hermosísimo y además conocer un poquitito de diferentes destinos que ofrece, por supuesto, Chiriquí, una hermosa provincia de nuestro país hermano Panamá. Ya dejamos David atrás, que es como tierra de compras, también tiene hoteles increíbles que se los mostramos, pero ahorita estamos en Boquete, Hacienda Los Molinos. Este hotel ofrece una vista 360, un clima súper fresco, súper agradable. También tenemos, por supuesto, diferentes cosas como spa, gimnasio, habitaciones de lujo y una decoración espectacular, por supuesto sin dejar de lado un restaurante que ofrece un amplio menú. Pero sin más, yo quiero que usted me acompañe, que juntos conozcamos este hermoso lugar. ¡Vámonos! Nosotros en Hacienda Los Molinos tenemos una oferta muy variada para todos nuestros clientes. Nosotros contamos con habitaciones, contamos con villas, contamos con una vista espectacular aquí en Hacienda Los Molinos que no se encuentra en ningún otro lugar del país. También contamos con lo que son gimnasio, cancha de tenis, área de wellness y spa, donde tenemos un salón de belleza, tenemos entrenador personal también para las personas que vienen a hospedarse, o sea, tienen una guía de un personal trainer que les va a estar guiando en sus ejercicios y mucho más. Nosotros tenemos lo que es nuestro restaurante Raíces, que en nuestro restaurante Raíces podemos encontrar una oferta gastronómica bien variada de lo que es el área regional de Chiriquí. Es una cocina de autor donde resaltamos mucho lo que son los platillos e ingredientes que podemos encontrar en el área, fusionándolos con lo que es la comida internacional. Nosotros tenemos lo que es nuestro sendero, tenemos un sendero habilitado, son aproximadamente... Para las vacaciones de medio año, Viajero 506 lo invita a descubrir el impresionante Dreams Delight Playa Bonita en Panamá, un resort bajo el concepto de lujo ilimitado. Este bello hotel pertenece a la cadena AM Resorts, que se ha caracterizado por ofrecer servicios de lujo y diversión insuperables. El Dreams Delight Playa Bonita se encuentra estratégicamente ubicado a tan solo 20 minutos de Ciudad de Panamá, ofreciéndole la oportunidad de disfrutar del sol y la playa muy cerca de las compras, la diversión e historia que les tiene reservada la capital panameña. Lo mejor de todo, su precio. Por tan solo $799 los adultos y $649 los niños, la familia podrá disfrutar de
tiquete aéreo vía Copa Airlines, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 4 noches de hospedaje bajo el sistema de alimentación de lujo ilimitado e impuestos. No se le olvide consultar por los tours adicionales que podrá tomar cuando compren este paquete. Para su reservación solo debe llamar al 22400-506 o mediante el correo info@viajero506.com y podrá descubrir el Dreams Delight Playa Bonita. Viajeros, me encuentro en uno de mis lugares favoritos en el mundo. Estoy, por supuesto, situado en Boca Chica, Chiriquí, Panamá, propiamente en el hotel Seagull Cove Resort, que ofrece arena blanca, un mar turquesa increíble y muchísima fiesta. ¿Les parece si desde aquí conocemos juntos el Golfo de Chiriquí? ¡Vámonos! Viajeros, yo les dije que aquí era tierra de muchas emociones y realmente lo vamos a descubrir juntos, porque vean, ahora voy a pasar a un kayak. Es mi primera vez yo viviendo en Costa Rica y no había disfrutado de esto, pero bueno, Panamá me lo ofrece y para eso está acá Susana. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Bienvenidos a Seagull Cove. Muchísimas gracias. Ella tiene una actitud que de verdad es envidiable. Disfruten con nosotros, sigan con más del programa. Recuerden que si ustedes quieren venir hasta acá a Boca Chica, pues bueno, nada más tienen que visitar redes sociales. Estamos como Viajero 506 o marcar los números que están en pantalla. Yo ya me voy a alistar para disfrutar de esta aventura. She's something mystical and color lights. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be so, don't you be so, don't you be so, don't you be so, don't you be so. Ya usted conoce el lujo ilimitado que ofrece el Hotel Dreams Las Mareas en Playa Jobo, Guanacaste. Más de 400 confortables y espaciosas habitaciones. Área para niños diseñada para el disfrute de los más pequeños de la casa. La más sabrosa gastronomía que lo invita a degustar los más deliciosos platillos de nuestro país y el mundo. Diversión y entretenimiento todo el día. Y toda la diversión que ofrecen sus 17 piscinas. Todo bajo el concepto de lujo ilimitado. Aproveche la tarifa para este mes de abril por tan solo $164 por adulto por noche en habitación triple de domingo a jueves. Y los niños viajan gratis. Llame ya al teléfono que aparece en pantalla y haga su reservación. O visite nuestro sitio web www.viajero506.com. Sin lugar a dudas, Lima se ha ganado su puesto como una de las capitales gastronómicas del mundo. Con sus platos íconos, el ceviche y el tiradito, Lima es un destino que atrae a los amantes de la buena cocina. Su gastronomía es el resultado de diversas influencias, tales como la africana, la indígena y la china. Todo se funde en deliciosos platos que capturan incluso a los paladares más exigentes. Y aquí, en Viajero 506, lo llevamos para que usted sea parte de un tour lleno de sabores y colores, digno de los paladares más exigentes. ¡Nos vamos a Perú! Viajero 506 lo lleva a tierras incas con un paquete que le incluye boleto aéreo San José, Lima, San José, vía Copa Airlines, 3 noches de alojamiento, desayunos diarios, traslados aeropuerto, hotel aeropuerto, degustación de pisco en hoteles Bolívar y Mauri, tour culinario con almuerzo, cena de degustación en restaurante Malabar e impuestos aéreos incluidos.
Nuestro paquete básico por persona en habitación triple es de $1,150. Si ya se decidió ir a disfrutar de Lima y un sabroso ceviche, solo debe tomar su teléfono y llamarnos al número que aparece en pantalla y hacer su reservación. Recuerde visitar nuestras redes sociales y sitio web para conocer más opciones para sus vacaciones. Ubicado en el Caribe panameño, se encuentra el destino mágico de Bocas del Toro. Este bello paraje se extiende desde tierra firme hasta el archipiélago. Cuenta con 9 islas principales, 52 cayos y miles de islotes mezclados con una extensa área de bosque lluvioso, convirtiéndolo así en un lugar perfecto para unas cortas vacaciones. Conocido como el Galápagos del Caribe, Bocas del Toro es uno de los lugares biológicamente más diversos del planeta y tiene el balance perfecto entre desarrollo, belleza cruda y natural. Sus aguas cristalinas permiten navegar por las islas, bucear entre los arrecifes más diversos de la región, aprender a surfear en el cálido mar Caribe o embarcarse en otras aventuras. Viajero 506 lo lleva a conocer este paraíso caribeño por tan solo $375 por persona en habitación doble. Anímese a viajar con nosotros y descubrir la Bahía de los Delfines, Cayo Coral y la playa de Ranas Rojas. Si desea conocer más sobre el paquete y lo que incluye, visite nuestro sitio web www.viajero506.com o llame en este momento al teléfono 22400-506 y haga su reservación. Viajeros, me encuentro con la cara del Seagull Cove Resort, ubicado por supuesto acá en Boca Chica. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Hola, Alex. Gracias por venir a Seagull Cove Resort. Bienvenidos a Boca Chica. Muchísimas gracias, Meli. Yo quiero que antojemos a todos los costarricenses y que usted nos cuente un poquitito como de qué podemos encontrar en este hotel boutique. Este es un hotel muy pequeño, diseñado para entrar en contacto directo con la naturaleza. Estamos en el Golfo de Chiriquí, que es un parque nacional marino. Muy, muy ideal para venir a desconectarse, relajarse. Tenemos espectaculares vistas al golfo. Tenemos una piscina preciosa para compartir en pareja, en familia. Y tenemos muchas otras cosas que pueden venir a disfrutar acá en Boca Chica. Claro que sí, es que les tengo que contar, son 5 habitaciones de lujo que están espectaculares, pero tienen un restaurante en donde se come delicioso y el trato es bastante bueno. Yo quiero que usted me cuente como de qué comida podemos encontrar, porque los ticos comemos muy bien. Claro, claro, precisamente podemos encontrar marisco fresco todos los días, estamos en la costa, comida panameña, comida internacional, filetes, comida italiana también. Nuestro restaurante, nuestra chef fue entrenada por un chef italiano, así que también contamos con mucha, mucha influencia de este tipo de cocina. Claro, muchísima variedad. Ahora, ¿qué actividades podemos realizar? Porque a veces somos medio aventureros los costarricenses y disfrutar de estas bellezas es algo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué actividades podemos encontrar acá? El Golfo de Chiriquí es muy famoso principalmente por lo que es las actividades enfocadas a la naturaleza. Hacemos island hopping, hacemos beach days a las islas del Golfo de Chiriquí, islas preciosas de arena blanca. Ya las van a conocer en el programa. Adicionalmente, tenemos mucha afluencia de personas que vienen exclusivamente a hacer pesca deportiva de alto nivel, yellowfin tuna, marlin azul, marlin negro, tenemos kayaking, tenemos buceo con tanque, tenemos pesca en kayak, pesca inshore. Adicional a eso también stand-up paddleboarding, que es una actividad muy muy popular en este momento. Igualmente los clientes simplemente, si no quieren salir, pueden disfrutar de un momento de relajación con unos masajes con vista al mar, pueden disfrutar de tratamientos de belleza, pueden disfrutar, aquí tenemos el Tiki Bar, que es nuestra joya, está sobre el mar y es un ambiente súper relajante para venir a pasar en pareja, como dije, o en familia. Es un ambiente espectacular, una vista 360 increíble. Tienen que venir, si ustedes quieren, ya están antojadísimos, nada más marquen al número que aparece en pantalla, 22400-506, o bien pueden visitar todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Meli, por todo. Gracias a ustedes, gracias, Viajero 506, y los invitamos a conocer Boca Chica. Claro que sí, tienen que venir porque está espectacular. Vamos a seguir con más de Viajero, mientras yo sigo acá entretenido en este lugar que me encantó. Muchas parejas están pensando en casarse este 2018. En Viajero 506 queremos que no se desgasten en la búsqueda de la luna de miel perfecta.
Nosotros le hemos diseñado tres paquetes completos en maravillosos destinos e impresionantes hoteles. Nuestra primera recomendación, Cancún. En este paradisíaco destino, usted y su pareja vivirán una romántica luna de miel que le incluye 4 noches de hospedaje en el Hotel Crowne Paradise Cancún, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, plan de alimentación todo incluido, una botella de vino espumoso, upgrade de habitación sujeto a disponibilidad, una cena romántica en la playa, boleto aéreo San José-Cancún-San José vía Copa Airlines e impuestos. Este paquete inicia desde los $1,000 y hasta los $1,400 por persona en habitación doble. Es muy importante que tomen en cuenta que la tarifa varía dependiendo la fecha del viaje. Siempre en México, nos trasladamos a Puerto Vallarta, un encantador destino turístico que cuenta con todo para pasar una luna de miel inolvidable con hermosas playas, hoteles, variedad de restaurantes y actividades al aire libre. En Puerto Vallarta le incluimos 4 noches de hospedaje en el Hotel Sheraton Bugambilias, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, plan de alimentación todo incluido, una botella de vino espumoso, canasta de frutas, 20% de descuento en tratamientos de spa, boleto aéreo San José-Puerto Vallarta-San José vía Aeroméxico e impuestos. La tarifa por persona en habitación doble va desde los $1,470 y hasta los $1,590 por persona. La tarifa varía dependiendo la fecha de viaje. Nuestra última recomendación para celebrar su luna de miel son Los Cabos, un lugar perfecto para inmortalizar el amor en medio de los contrastes que ofrece este paraje mexicano. El paquete de luna de miel le incluye 4 noches de hospedaje, habitación de lujo, vista al jardín Sheraton Grand Los Cabos, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, plan de alimentación todo incluido, una botella de vino espumoso, check-out hasta las 4 de la tarde, boleto aéreo San José-Los Cabos-San José vía Aeroméxico e impuestos. Este paquete inicia desde los $1,810 y hasta los $1,910 por persona en habitación doble. Si está pensando en casarse y todavía está buscando dónde disfrutar de la luna de miel, no lo haga más. Nosotros, en Viajeros 506, ya lo hicimos por usted. Tome su teléfono y comuníquese con nosotros para ser parte de su matrimonio. Recuerde que las tarifas varían dependiendo de la fecha del viaje. Sin duda alguna, el Hotel Seagull Cove Resort, acá ubicado en Boca Chica, Chiriquí, Panamá, es una caja de sorpresas. Tienen un montón de actividades, tienen muchísima aventura, pero en este momento vamos a arrancar el día en una lancha en donde vamos a conocer todo lo que es el Golfo de Chiriquí. Diferentes playas, agua cristalina, arena blanca, todo eso que tanto nos gusta, pues bueno, lo podemos vivir visitando este lugar que está espectacular. Yo lo invito a que me acompañe, que se quede con Viajeros 506 para que pueda disfrutar de la hermosura que ofrece, por supuesto, Chiriquí, Panamá. ¡Vámonos! Gente, vean el espectáculo del lugar en el que me encuentro. Y es que después de hacer un increíble recorrido por todo lo que son islas y todo lo que son las diferentes playas que ofrece el Golfo de Chiriquí, pues bueno, vinimos a dar a esta isla que se llama Isla Gámez. ¿Qué podemos encontrar? Ustedes pueden ver un cielo increíble, súper despejado, un mar de agua cristalina, arenita blanca. Y el ambiente es bastante particular porque es como muy familiar, también como romanticón en pareja. Entonces usted se puede venir a hacer su picnic, pasarla increíble. Si ya está antojado, pues bueno, nada más marque el 22400506. De esta manera puede reservar, venir, conocer Chiriquí porque ofrece mil cosas. Puede pasar por compras, hospedarse en hoteles de lujo, hotel boutique y por supuesto conocer estos destinos que son realmente paradisíacos. Yo voy a ir a tomarme un juguito de naranja, disfrutar de todo este ambiente tan cálido que se disfruta. Usted siga con más de Viajero 506. We'll be right back.
Lo antojamos, ¿verdad que sí? Tan solo con ver e imaginar los sabores que nos ofrece la comida mexicana hacen que nuestro paladar desee una sabrosa torta, unas quesadillas, tacos, tamales, en fin, la lista es interminable y los platillos varían de lo popular a lo gourmet. México es uno de los destinos preferidos por los ticos para disfrutar de sus vacaciones o compras. También es uno de los países con más diversidad en su gastronomía y a cualquier hora, en cualquier lugar, podemos sorprendernos con lo mejor de sus comidas. Viajero 506 ha diseñado un paquete que lo llevará en un verdadero tour gastronómico por la bella Ciudad de México. Le incluimos tiquete aéreo San José, México, San José, vía Copa Airlines. 3 noches de alojamiento, desayunos diarios, traslados aeropuerto, hotel aeropuerto, Roma Foodie Walking Tour, Centro Histórico Food Tour, traslados hotel, tours hotel e impuestos aéreos incluidos. El paquete básico por persona en habitación triple es de $788. ¿Quieres acompañarnos y ser parte de una aventura gastronómica por tierras aztecas? Solo debe tomar su teléfono y llamarnos al número que aparece en pantalla. Nuestros ejecutivos están esperando para hacer su reservación. Recuerde visitar nuestras redes sociales y sitio web para conocer más opciones para sus vacaciones. Otra de las grandes opciones que nos ofrece este gran hotel boutique, Seagull Cove Resort, es poder viajar en un velero increíble para disfrutar del mar y no solo eso, del atardecer que está espectacular. Son los atardeceres característicos de Boca Chica acá en Chiriquí, Panamá, pero ¿qué vamos a disfrutar acá adentro? Pues bueno, tenemos buena música, tenemos bailongo, tenemos champán y comidita deliciosa. La gente lo trata uno increíble. Por ejemplo, aquí ya me están esperando con champán. Muchísimas gracias, amigo. Si usted quiere venir y disfrutar de todo esto, pues bueno, reserve cualquiera de nuestros paquetes marcando el número que se encuentra en pantalla o visitando nuestras redes sociales. Recuerde que en todas ellas aparecemos como Viajero 506. Yo ya voy a disfrutar de la vida rica y famosa que me merezco. Usted siga con más del programa. Viajeros, vean el ambiente tan espectacular que vivimos acá en Boquete, Chiriquí, Panamá. Tenemos a mi espalda, vean esta gente súper animada. Tenemos a mi espalda un atardecer increíble. Y bueno, por supuesto que esto lo pueden vivir hospedándose en este hotel que está de lujo. Un hotel boutique increíble. Vean el velero, vean el ambiente. ¿Cómo la está pasando? Ay, fabuloso. Es para que vengan todos los chicos. Los invitamos aquí a Seagull Cove en Boca Chica. Nada más que agregar, sigamos con más de esto que es Viajero 506. Chiquillos, y es que después del atardecer en el velero que estuvo espectacular, ya ustedes vieron imágenes, nos venimos para Tiki Bar para terminar el día como lo merece, pero acompáñenme para que vean lo bien que se arma la fiesta aquí. Tienes el... Vean qué espectáculo, vean el montón de gente acá celebrando, festejando en un ambiente de playa. ¿Cómo la están pasando? Vamos, aquí tenemos a la primera víctima. ¿Cómo la está pasando? Cuéntame. Súper bien, súper bien. Invite a todos los ticos de que vengan y conozcan un poquitito acá de Boca Chica. Bueno, les invito especialmente que vengan al Tiki Bar, que está súper excelente, buen ambiente, buena música. Ya no tengo nada más que agregar, nada más los dejo con estas imágenes de baile, bailando dura, por supuesto, de Daddy Yankee. Ya saben que ustedes pueden visitar Panamá cuando gusten, nada más marquen a los números que están en pantalla o visiten nuestras redes sociales. Yo ya voy a dejar de trabajar por un momentito porque es merecedor que baile al ritmo del reggaetón que se arma acá en el Tiki Bar. ¡Chao! ¡Nos vemos! Beep, bop, 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 bop
Colombia es considerada actualmente como un destino imperdible para los amantes de los viajes. Esto, en gran medida, gracias a Bogotá, una metrópolis con una abollante oferta culinaria, arte de clase mundial y un destino de compras y moda. Viajero 506 lo lleva a conocer esta capital de América del Sur con un paquete básico que le permitirá conocer y enamorarse de esta bella ciudad. Le incluimos una visita al Museo del Oro, considerado como el museo más importante de Colombia. Las impresionantes piezas de enorme belleza y gran nivel de detalle se distribuyen en 4 salas donde se aprecia cómo se trabajan los metales y la simbología, además del uso que se les daba en la Colombia prehispánica. Otra de las opciones es un recorrido al Cerro de Monserrate, con su santuario blanco, el cual parece custodiar la ciudad desde lo alto. Se puede subir tanto de día como de noche, en funicular, teleférico o escaleras. Desde lo alto se aprecia una vista deslumbrante de la ciudad. Una vez arriba, se puede visitar el Santuario del Señor Caído, importante centro de peregrinaciones, concluido en el año 1657. Dejamos atrás lo turístico para sumergirnos en la enorme oferta gastronómica que ofrece Bogotá, una de las mejores razones para visitar la ciudad, pues la capital experimenta un auge de restaurantes comandados por chefs enfocados en la nueva cocina colombiana. Nuestro paquete básico por persona en habitación triple está en $548 y le incluye tiquete aéreo San José-Bogotá-San José, 2 noches de alojamiento, desayunos diarios, traslados aeropuerto-hotel aeropuerto, tour de ciudad más Museo de Oro más Monserrate e impuestos hoteleros y aéreos incluidos. Muy importante, pregunte a nuestros ejecutivos por la posibilidad de agregarle más noches al paquete básico. Para más información, solo debe llamarnos al teléfono que aparece en pantalla o visitar nuestro sitio web www.viajero506.com. Punta Cana es la tierra del descanso y la relajación. Es el punto de encuentro del Atlántico y el Caribe, donde grandes complejos turísticos ofrecen todas las comodidades de la vida moderna al lado de la playa. Punta Cana es un destino donde la diversión está garantizada gracias a las opciones que animan las noches en esta zona. Casinos, discotecas, pubs, bares, locales nocturnos y muchos más conforman una oferta de difícil elección. La diversión es para todo el mundo. Cada estilo musical encuentra su perfecta expresión en los locales nocturnos, desde merengue y bachata hasta los ritmos más modernos. Además de la vida nocturna, en Punta Cana tienen un gran espacio las fiestas populares, tanto folclóricas como religiosas. Son muy interesantes porque permiten a los turistas descubrir las tradiciones locales y participar en muchas iniciativas que se organizan. Sumado a todo lo anterior, Punta Cana ofrece una increíble variedad de complejos turísticos a la orilla de la playa, donde sus servicios y facilidades logran que cada visitante se marche con un recuerdo inolvidable de esta bella isla. En Viajero 506 hemos seleccionado 3 espectaculares hoteles para que usted elija el que más se ajuste a su presupuesto. Todos trabajan bajo el sistema de alimentación todo incluido y cada uno lo recibirá con los brazos abiertos. Nuestro paquete le incluye boleto aéreo San José-Punta Cana-San José sin impuestos, 3 noches de alojamiento, plan de alimentación todo incluido, traslados aeropuerto-hotel aeropuerto e impuestos hoteleros incluidos. Todo desde $649 por persona en habitación triple y los niños desde $495 más los impuestos aéreos. Si desea conocer más sobre el paquete y lo que incluye, visite nuestro sitio web www.viajero506.com o llame en este momento al teléfono que aparece en pantalla y haga su reservación. Si está pensando en viajar a la capital mundial del entretenimiento, mejor conocida como Las Vegas, le tenemos una excelente recomendación. Dollar Rent a Car pone a su disposición el plan Super Inclusive sin combustible, donde desde Costa Rica usted podrá prepagar una minivan desde los $360 o un midsize desde los $259.
Estas tarifas le incluyen seguro de colisión, vuelco y robo, seguro de daños a terceros, protección contra motos no aseguradas, impuestos estatales y locales, chofer adicional y libre kilometraje. Somos su mejor opción para renta de vehículos en los Estados Unidos desde Costa Rica. Para su reservación solo debe comunicarse al 22400-506. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Aplican restricciones. Viajeros, me encuentro con Leyra Leyva, quien nos ha acompañado en todo este trayecto conociendo esta hermosa parte de Panamá como lo es Chiriquí, pero yo quiero que usted me describa esta hermosa ciudad con sus propias palabras como panameña, como chiricana. ¿Cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? Súper contenta de haber vivido esta experiencia y poder mostrar un poquito más de lo que es Chiriquí. Agradecer a Viajeros 506 por elegir a nuestra provincia, a nuestra bella provincia, y has podido percatarte de que hay mucho para ofrecer a esos costarricenses. Compras, tienes montaña, tienes playas, aguas cristalinas, todo para familia, para luna de miel, una variedad de gustos, y que invitarlos a que vengan a vivir esta experiencia. Pero más bien, Alex, te pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia en Chiriquí? Les voy a describir a grandes rasgos cuál ha sido mi experiencia. Por ejemplo, en David es un hotel que yo pensé que iba a ser más chiquitito, pero es súper amplio, con una gastronomía súper rica. Ofrece muchas compras. Es una tierra en donde puedes comprar a precios increíbles. Ya no hay que ir hasta Panamá Centro para encontrar buenas ofertas, perfumería, ropa de marca y demás. Luego nos fuimos hasta, vamos a ver, Boquete. Estamos en Boca Chica. Boquete, montaña, espectacular. Hacienda Los Molinos, un hotel con vista 360, muchísima aventura, un clima que era bastante fresco. Yo no sabía que en Panamá podía encontrar un clima tan fresco, pero muy rico. Más bien ahí es como de suéter, ¿verdad? Como para estar abrigadito, pero se pasa riquísimo. Y luego terminamos acá en Boca Chica, que de verdad ha sido una de mis playas favoritas, porque encontramos agua cristalina, la arena blanca, un cielo despejado, este hotel que nos ha tratado de maravilla. Entonces, Leyra, yo creo que nada más resta que usted invite a los costarricenses a que se vengan a disfrutar esta experiencia que yo he vivido al máximo. Bueno, Alex, yo creo que te quedas con nosotros en Chiriquí, pero bueno, todo lo bueno acaba, termina para nosotros, sin embargo, inicia para Viajeros 506, invitándolos a que vivan la experiencia en Chiriquí. Por supuesto, bienvenidos y hasta la próxima. Así como lo ven en la gorra, Chiriquí es un lugar que usted tiene que conocer. Yo me despido momentáneamente. Recuerden que si usted quiere vivir este paquete, conocer esta parte tan hermosa de Panamá, nada más tiene que marcar el 22400-506 o visitarnos en redes sociales como Viajero 506. Ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde y ya saben, también los jueves a las 11 de la noche. ¡Chao! Beep bop bop it up, chip up, chip up. Beep bop bop it up, chip up, chip up. Beep bop bop it up, chip up, chip up. Beep bop bop it up, chip up, chip up.